Esos aplausos para nuestro representante y orgullo, no solo de Ipala, sino que a nivel nacional. Jorge, el zurdo Solórzano viene acompañado de su familia, de su señor padre Jorge Solórzano, de su madre Erika Solórzano y de su hermana Ashley Solórzano, sus familiares, el pilar fundamental de Jorge, el zurdo Solórzano, quienes lo han apoyado en esta travesía, en este sueño que muy pronto hará realidad, de poder representar a todo un país en esta justa mundialista que se va a celebrar en el país sudamericano, Argentina 2023. Que se escuche más, es fuerte esos aplausos para nuestro seleccionado. Realmente muy meritorio, muy merecido y bueno, saber lo que toda la región, no solo el departamento, sino que toda la región está muy orgulloso de poder tener futbolistas que representan a la selección nacional. Nosotros como escuela pertenecemos a la cabecera departamental, la Chiquimula. Cuando se nos hizo la invitación no dudamos en venir a saludarte, a poderte homenajear y a poderte desear los mejores de los éxitos y la mejor vibra. Yo siempre digo que por ahí con el diario del lunes es más fácil halagar, felicitar y homenajear. En este caso te queremos homenajear antes de que suceda el evento, deseándote lo mejor, que todo salga muy bien. Te queremos hacer saber que en la oportunidad que tú vas a tener va a representar la ilusión de cada uno de nuestros niños, no solo de los niños de nuestra escuelita, sino de cada uno de los niños que pertenecen a esta república. Y entonces para nosotros es una alegría y un honor poderte saludar la tarde de hoy y venir a estrecharte la mano y desearte lo mejor. Nuestros niños tienen un homenaje para darte, un pequeño reconocimiento en manos de nuestro capitán Andy Reyes. Más adelante, Andy, vamos a hacer la entrega de reconocimiento. Dale lectura, Andy, por favor. El golazo de los niños, fundado el 3 de noviembre de 2015 por el profesor Fernando Cecilia, otorga el presente reconocimiento a Jorge Solórzano por hacer posible el sueño de cada niño. En tus pies viaja nuestra ilusión, desde acá te apoyaremos con pasión. A los papás, un mensaje a los papás, claro, sigan apoyando a sus hijos, en las buenas, en las malas, déjenlos que disfruten el fútbol, porque es un deporte maravilloso, ¿okay? Y a los niños, que sigan trabajando, que tengan metas y que vayan por ellas. Y gracias a todos mis amigos que vine hoy, gracias a todos por los mensajes de aliento, de felicitaciones, gracias a todos,
y gracias a todo el pueblo de Ipala por recibirnos muy bien como siempre lo hacen y vamos muy agradecidos por eso. Gracias, Luis. Muchísimas gracias al pueblo de Ipala por el recibimiento que me le dieron a mi hijo. La verdad estoy agradecida de todo corazón, el apoyo y la felicidad, lo pude ver ahora en el rostro de mi hijo, la felicidad de él es mía, es de nuestros, es para nosotros como padres. Y como dijo mi esposo, a los padres, sigan apoyando a sus hijos. Como dije hace rato, es bonito soñar y los niños tienen un sueño. Y mientras nosotros como padres los apoyemos, esos niños van a perseguir ese sueño con más ganas. Entonces, aquí está una prueba viviente que mientras los papás estemos apoyándolos y los dejemos disfrutar el fútbol y perseguir su sueño, la meta se cumple. Entonces, muchas gracias a la gente que vino, a los niños, sigan soñando, sigan jugando fútbol, sigan entrenando sin importar nada. Y que nadie los detenga a perseguir sus sueños. Gracias a todos, la verdad. Jorge, contanos cómo te sentís, acaba de estar en Ipala, del recibimiento que te ha dado el pueblo y luego pues qué significa representar a todo un país de Guatemala en el próximo mundial a desarrollarse en Argentina. Pues primero les quiero dar muchas gracias a todos los que vinieron a darme el apoyo que yo ocupo y les quiero decir que pues estoy dispuesto para todo por ustedes y pues para representarlos a ustedes que somos los ipaltecos y ustedes saben que, pues no sé si han visto los partidos, pero ustedes saben que pues estoy echando todas las ganas que tengan, pero ahorita ya van a ver algo diferente en el mundial y ojalá se me dé la oportunidad que me da Dios y unos amigos que yo tengo allá en el cielo, que me den las fuerzas para que siga representando a todos ustedes porque la verdad eso me motiva más y me da mucho más alegría de ver todos esos niños porque aunque yo soy de Estados Unidos, me siento bien parte de aquí, de Guatemala, y he venido aquí muchos años, he vivido con muchos niños aquí que todavía conozco, con mi gran amigo que se llama Felipe. Y pues yo vine aquí también como niño y jugué y tuve muchas experiencias aquí. Y pues, como le digo a mi papá y a mi mamá, que muchos me preguntan que es como la más motivación que yo tengo, y yo diría que es todos ustedes y pues yo mismo. ¿Qué te pareció el recibimiento, la bienvenida, esa pequeña caravana que te hizo hoy, las amistades de tu familia y el pueblo de Ipala? No, pues como he dicho, es algo bien bonito, una experiencia que nomás se vive una vez en la vida y pues yo he venido pues trabajando muy fuerte y no me esperaba algo así que me trataran así con tanto apoyo y que tanta felicidad que me han dado pues de todo el tiempo que he estado aquí firmando camisas, fotos y todo eso me da otro poco de apoyo y fuerza que me da para seguir dándole todo al fútbol y poner a Ipala en alto. Y muchas gracias por todos que vinieron aquí para este día bien especial mío y les quiero decir que yo voy a dar todo por ustedes y muchas gracias.